gracias a los medios por acercarse a la convocatoria que realizaron las dos subcomisiones, la de Fútbol Mayor y el CIF. Como presidente, abrir esta conferencia de prensa en donde vamos a presentar los técnicos que vamos a tener a cargo de cada categoría y bueno, los profesores de educación física que serán responsables del entrenamiento de los chicos y bueno, y el coordinador quien les va a explicar cómo va a estar conformado todo estos grupos. Como presidente, muy feliz de que hoy estemos presentando un proyecto de fútbol unificado desde escuelita a primera, con las dos subcomisiones trabajando en forma conjunta. Así que bueno, de mi parte nada más y dejo la palabra al coordinador. Bueno, buenas noches. Como dijo Marcos, agradecer a los medios por estar presentes, permitirnos de esta manera informar un poco la idea de trabajo para este 2012 del Club Central San Carlos. Y bueno, en la tarea que nos toca a nosotros, el grupo de entrenadores, indudablemente la función número uno es trabajar en el mejor aspecto posible para cumplir los objetivos que el club tiene previsto y para los cuales, digamos, nos ha contratado. Como todo proceso, muchas veces hay que producir cambios, que son decisiones difíciles que a veces tienen que tomar los dirigentes. Bueno, en este caso han tomado la decisión de darme a mí la función de coordinar. Sería el primer año donde voy a tener una coordinación plena prácticamente en el club en el aspecto de fútbol. Y bueno, luego de varias charlas con los encargados, uno de los objetivos primordiales que Central quiere es seguir fortaleciendo el vínculo entre lo que es el CIF con Primera División, algo que se viene trabajando desde hace tiempo. Bueno, nuestra tarea será fortalecer ese vínculo y llevarlo adelante de la mejor manera posible. Y como todo tiene que empezar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, nosotros tomamos un tiempo muy importante de reuniones entre los dirigentes para tratar de elegir la gente que considerábamos que mejor nos podía acompañar en este proyecto. Y tomamos como primer punto de partida la incorporación de dos grandes profesionales y excelentes personas a las cuales tengo la suerte de mantener una relación de amistad hace un tiempo, como es Rodolfo Jacquier, conocido nosotros por Fofa, que va a estar a cargo del plantel de Primera División. Jorge Mito Martínez, a cargo de la preparación física, que también va a estar vinculado él con sus aportes, principalmente en el aspecto de guiarnos a los demás profesores en toda la evolución física de los chicos desde escuelita. En Tercera División y Quinta División va a estar trabajando Arnaldo Yarzábal. Sexta División, Gonzalo Nidalter. Séptima División, Arnaldo Yarzábal junto con Hugo Martinelli. Octava División, Gonzalo Nidalter junto también con Hugo Martinelli. En esas categorías, digamos que somos prácticamente cuatro entrenadores los que estamos trabajando en el mismo horario con ese grupo de chicos, donde si bien uno tiene más la función de dirigir, digamos, al equipo el fin de semana, durante la semana los trabajos están realizados por los cuatro, controlados, supervisados y corregidos por los cuatro que formamos parte de ese plantel de entrenadores. Después tenemos que pasar a escuelita, donde se incorpora este año Sebastián Estorani, que ha jugado, ¿no es cierto?, en el club y que se ha recibido de profesor de educación física en el 2011. Él va a estar a cargo de la categoría 2003 y 2005, al que también lo va a estar ayudando Gonzalo Nidalter. En la categoría 2004 va a estar Hugo Martinelli, también ayudado por Gonzalo Nidalter, en el aspecto principalmente de la enseñanza táctica, de algunos aspectos, digamos, que tenemos que trabajar en esas categorías.
y lo que es 2006, 2007, 2008, los más chiquititos, Fernando Lapach, que también es profesor de Educación Física, junto con Fabricio Martinelli, que ya hace un año que está trabajando con nosotros, un chico con mucho empeño y muy buena predisposición con los chicos y al trabajo principalmente. Y que ya lo hemos incorporado el año pasado al grupo de trabajo en un aspecto muy importante, porque consideramos que es un puesto que lo debe entrenar alguien que ha atajado y ha tenido cierta preparación, como es el trabajo de entrenadores de arqueros, desde las categorías chiquititas hasta primera división, que es el señor Germán Real, quien está a cargo, ¿no es cierto?, de la función de todo lo que tiene que ver con los trabajos de los arqueros de la institución. Lo demás de mi parte es decirle que estoy muy contento por el plantel de entrenadores que el club ha logrado conformar. Por lo menos sabemos que hemos sumado gente buena, muy buena gente, y no tenemos duda de que todos tienen la mejor predisposición al trabajo. Creo que el trabajo, ninguno de acá le esquiva ese aspecto, y bueno, después estamos convencidos que trabajando los resultados, indudablemente como todo proceso, necesita un tiempo, pero se van a ir viendo con el correr de los días.